Es difícil, ¿no? Pero no es imposible. Mi padre sale casi ciego de la cárcel, ¿no? Y nunca voy a olvidar el día que salió en libertad y llegó a casa. Tenía 12 años, 11 años, ¿no? Justamente mi papá estuvo casi un año en la mazmorra del dictador Stroessner. Este es el centro de documentación y archivo para la defensa de los derechos humanos. Yo descubrí este archivo el 22 de diciembre de 1992. Aquí entramos por la puerta del pasado. Y todas esas cosas me hizo reaccionar que solemos decir esto nunca más. Que la persecución, la tortura, la prisión injusta, nunca más para un país que necesita vivir en democracia, en libertad y sobre todo respetando los derechos humanos. La política es un riesgo grande, pero un riesgo que vale la pena correrlo. Y suelo decir en mi caso personal que la política es la expresión más sublime del amor, la política es la expresión más sublime de la caridad, y que alguien que no tenga caridad ni tenga amor, que no sea capaz de dar su vida por su gente, por su pueblo, que no se meta a ser político.